y niños, a todos los que estamos en esta tarde congregados en este lugar para poder acompañar a la familia Dolores, y esperamos que el Señor es el único que les dé la fortaleza necesaria. Gracias a Dios, como dijo nuestro hermano pastor, tenemos acá con nosotros pastores también. El hermano Fernández está con nosotros. Y todos, hermanos, seamos bienvenidos. Vamos a cantar este himno conocido por todos para que todos cantemos. Amén. Cuando, hermanos, había tanta oposición,
cuando la gente no quería entender realmente la salvación divina. Yo sé que nuestro hermano Andrés, en el vida afuera, sufrió rechazos, sufrió, hermanos, algunos problemas, me imagino, en las congregaciones, por gente que no comprendía lo que Dios estaba haciendo en la vida de él. Otros por señalarles, ¿verdad?, las desobediencias. Más sin embargo, él victoriosamente ha cumplido esa carrera, esa lucha, que no ha sido fácil, ha sido muy difícil. Yo puedo recordar todavía el último mensaje que el hermano nos dio acá en este lugar hace unos 15 días. Un jueves, los hermanos le habían dejado de predicar y él predicó bajo el tema los propósitos de Dios. Allá en el libro de Isaías, en el capítulo 14, el versículo 27, dio una enseñanza, no solamente a los ancianos, sino que fue una enseñanza integral, en el cual Dios lo usó para dejar esa palabra marcada en nuestras vidas. Todavía Él, en medio de esas dificultades en las cuales estaba embargando su salud, su vida, pero ahí Él, con el corazón y con ese gozo, con ese llamado, con esa inspiración siempre de predicar la palabra, de dar un consejo a aquellos que lo necesitamos. Como pastor, que Dios permite estar en este lugar, para nosotros fue honroso tener a nuestro hermano. Y sigue siendo honroso tener a nuestra hermana acá en este lugar. Nunca él intervino en algo que no estuviera de acuerdo. Siempre se apegó, siempre respetó la autoridad. Un hombre muy sencillo, muy humilde, a pesar de la experiencia ministerial que tiene. Él reconocía, hermano, con la sencillez, el campo donde él se movía. Así que el trabajo de él fue arduo, fue grande. Y su lucha ha terminado. Por eso cierro con el versículo 8, donde dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Y yo sé que sin duda alguna Él ya la tiene ganada. Ahora nosotros, los que estamos, los que nos toca caminar, los que tenemos que luchar, todavía, hermanos, tenemos que esforzarnos para poder ganarla, para poder esperar esa venida, amar esa venida, pero amarla con el corazón. Pero todos, hermanos, oremos por la familia Dolores Portillo. Espero que Dios nos ayude. Casi no se me salen lágrimas, pero realmente uno hace todo lo posible porque debe mantenerse estable para que la iglesia, la familia, uno no la vaya a hacer pasar por ese estado también. Pero no es que uno no sienta la partida de un amigo, un compañero. Espero que ese legado que él ha marcado lo puedan continuar los hijos. Así como estamos, oramos, porque después no lo dé tiempo al hermano. Oramos y contamos, y luego pidámosle a Dios por esta familia. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque usted, Padre amado, le plació, Señor, llevar a su hijo para un lugar mejor. Ahora te pido, Padre amado, que siga bendiciendo a esta familia. Dios del cielo, que esas fuerzas físicas y espirituales, esos dolores, heridas, ese vacío, Dios, ayude a esta familia. Te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, bendice los miembros, bendice todo. Te pido, Señor,
a nuestro hermano también. Padre eterno del cielo, muchas gracias. Bendice las amistades. Señor, guárdalos en esos vehículos que vamos a partir para ir a ese lugar. En el nombre de Jesús te lo pido. Bendice las autoridades, Señor, nacionales de nuestra amada referencia. Bendice, Señor, de Cristo. En el nombre de Jesús te lo suplico. Muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Señor, le bendiga a todos los presentes. Sean bienvenidos todos a este lugar. Recuerdo el último consejo del abuelo. Lo voy a dar en el corazón. Así que fortalece familia, esto es la voluntad de Dios. Y bueno, no podemos oponernos a ella. Sí. Templo de la Asamblea de Dios Manantial de Vida Eterna en Guaymango,
dispuestos para salir al funeral de nuestro hermano Andrés Dolores, un gran siervo de Dios que el Señor lo llamó el día de ayer a su presencia. Nosotros pues aquí estamos solidarizándonos con la familia, la hermana Marinita y con los hermanos de la iglesia aquí Manantial de Vida Eterna. Así que deseamos que Dios fortalezca a toda esta familia y que en aquel día glorioso podamos encontrarnos con nuestro hermano Andrés. Que Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que vean este video y aquí estamos para dar el apoyo necesario. Que Dios les bendiga. Gracias.
cristiano, adelante la fe venció al mundo. Cristiano, la lucha aún no ha terminado. Cristiano, adelante, soldado de Cristo, ya falta poco, ganamos la batalla. Cristiano, mi hermano, sacúdete el polvo de tierra enemiga que es anticristiana. Dios nos bendiga, hermanos. Esta tarde damos gracias a Dios porque ya estamos aquí en el lugar donde descansarán los restos de nuestro hermano Andrés Dolores, un siervo a quien entregaremos de donde fue tomado, pero que vivirá en nuestros corazones. Le recordaremos como un hombre de Dios que peleó la buena batalla y la ganó. Así que vamos a orar en este momento. La Biblia dice que si vivimos, para el Señor vivimos. Amén. Y si morimos, para el Señor morimos. Estamos aquí para honrar tu nombre y agradecerte por la vida y el espiritual y espiritual. Dios me ha dejado usado. Agradecemos la gente que nos diga que estaste En duda y dolor, ¿cuál vas a seguir? ¿Cuál vas a seguir? Dos vías hay delante, ¿cuál vas a seguir? ¿Cuál vas a seguir? ¿Cuál vas a seguir? Dos vías hay delante, ¿cuál vas a seguir? La costa está llena de tribulación, de pesadas cruces y abnegación. El Hijo del Hombre promete ayudar a los que sean fieles y al fin coronar. ¿Cuál vas a seguir? ¿Cuál vas a seguir? ¿Cuál vas a seguir? Dos vías hay delante. ¿Cuál vas a seguir? Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre. Salud en Jesús, que murió y resucitó. Hay salud, salud, sin igual salud en la sangre que vertió. ¿Cuántos quieren usar sus palmas? Hay salud, salud, sin igual salud en la sangre que vertió. Poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Estar aquí dándole el último día a mi padre, que para mí fue mi padre, todo para mí. Nunca pensé llegar a estos momentos, pero
Le pido a Dios la fuerza. Dios. Le agradezco a cada uno el apoyo que nos han dado. Estamos para servir, hermano. Dios, como el más pequeño está el más grande. Le agradezco. Solamente les digo que Dios los bendiga por lo bueno que ha sido con nosotros. Y les digo que nos lleguen la oración. Les pido que las que puedan llegar a visitar a mi madre, denle fuerza. Pero sigamos adelante. Tengan todos muy buenas tardes. Dios les bendiga. Agradezco el apoyo moral, espiritual y a todos los invitados que ustedes puedan imaginarse. A las amistades de este municipio, a la gente que viene de Guaymango y en especial a mis compañeros maestros que tuvieron que suspender clases en el centro escolar donde trabajamos. Gracias a todos y Dios les va a bendecir más de lo que les ha bendecido. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén.